Hola, my friends. Bienvenidos, queridos amigos. Os saluda Richard Groy. Estamos en la etapa ya número 20 de este Tour de Francia 2017, donde después de partirnos la espalda en la etapa anterior hubo un corte y hemos ganado 3 minutos de repente sobre Hinault y Merckx. Y hemos perdido con Daniel Martin y Fellini, que se quedaron en ese grupo. Pero bueno, eso no es mi guerra. Pues ya está, ya sabíamos que íbamos a ganar este Tour desde que superamos la cronoescalada. Con una ventaja de 1.24, vamos a seguir pensando eso. Yo no quiero que nadie me afee el resultado, que conozco las envidias, cómo funcionan. Así que 1.24 tenemos que mantener en esta crono. 1 minuto 24 tenemos que defender en esta crono. Y si no, ganaremos igual, ¿eh? Porque igual que se han cortado ellos, nos hubiéramos podido quedar cortados nosotros. Pero me ha molestado bastante, la verdad. Me ha molestado que haya pasado eso. Porque hemos trabajado mucho, muchísimo, ¿eh? Todas las etapas, las 21. Las 21 etapas, las 12 que hemos ganado. De 21 a 12. No está nada mal, ¿eh? Creo que 12. No sé si me quedo corto ahora mismo. Bueno, en esta crono yo creo que 40 segundos se pueden ceder tranquilamente, sin ningún problema. Sería bueno ceder solo 40 segundos. Esta crono la tenemos ya bastante conocida, es la de este año. Pero vamos a pulverizar tiempos sin miedo al desgaste al principio. A ver, aquí el primer tiempo lo marcó Cancellara con 7.45. Perfectamente hemos tomado esa curva, más perfectamente no se podía tomar. Luego Copy, Castroviejo, no aparece ni siquiera ahí y no. O sea que ha debido hacer un de menos a más. Pero ciertamente en esta etapa hay que apurar al principio. Muy bien esa curva también. ¿Os acordáis en el Tour de Contador? Yo creo que me ha pasado los dos, en el de Quintana y el de Contador, que he empezado... El de Quintana, que fue el que comenté después de jugar. El que hice el comentario después de jugar y os estaba diciendo: creo que hicimos aquí una contrarreloj magnífica y fue un bluff. Podríamos haber hecho más tiempo, haberle metido 3 minutos perfectamente a Froome si hubiera hecho esta crono dos veces en vez de una. Si la hubiera repetido con Nairo Quintana, hubiera podido hacer mejor tiempo. Porque no es difícil esta crono. Es engañosa porque si te ajustas estos tirones, si te ajustas a los tiempos y a la pelotita de desgaste, pues pierdes tiempos aquí. A ver, 7.36. Hemos hecho 7 minutos por debajo. Mejor tiempo. Mejor tiempo en el primer punto cronometrado. 7.38, 7.45 hizo Cancellara. No está nada mal. Y vamos a ver el segundo tiempo. 16.48. 16.52 tenemos que marcar nosotros. No es difícil hacer el mismo tiempo que Hinault, pero no olvidemos que Hinault ha ido de menos a más. Porque no hizo mejor estos tirones. No hizo mejor tiempo en la primera, en el primer punto, en meta. A ver, 16.48. Tengo que hacer por debajo. No he rozado, tranquilos. Pero hemos ido ahí al límite. ...16.48 con este ascenso, yo creo que lo podemos mejorar ese tiempo bastante. Además, bueno, es engañosa porque una vez que bajamos se recupera mucho, porque hay unas curvas que te las comes, entonces no hay que hacer nada, hay que dejarse caer con la bici. Vamos a ver, 14.26 llevamos y tenemos que hacer 16.52. Él hizo 16.48, esto no es difícil de superar el tiempo de Hinault. Recuperamos ataque.
Y en cuanto llenemos, bueno, sin llenar. 16.05, 16.13, vamos a hacer mejor tiempo que él. Vamos a hacer mejor tiempo en esta, en este segundo sector. 16.39, aquí perfecta, sin frenar, ahí no hay que frenar. Hay que soltar y hay que dar empuje. Y aquí es donde podemos equivocarnos, porque aquí necesitamos maniobrar y maniobrar, recuperar y acelerar al mismo tiempo. 23.47 es el tiempo objetivo que nos piden para Dumoulin. Y en cuanto pueda, miramos el tiempo que ha hecho en meta Cancellara. Y no, 22.43. Un minuto, 4 segundos. Un minuto, 4 segundos menos que nuestro tiempo objetivo. Minuto 4. Así que no nos podemos pasar mucho, ¿eh? Minuto 4. Si hiciéramos 23, 24. Si hiciéramos 25.01, perderíamos en esta etapa el Tour de Francia sin el corte de ellos. Yo no quiero que me quite nadie méritos. Así que mientras estemos por debajo de 25, sí o sí hemos ganado este Tour de Francia sin regalos de la IA. 23.29, va a ser difícil batir el tiempo. Me queda muy poquito ya. 23.54, 24. El Tour definitivamente sería nuestro sin el corte de ellos, ¿eh? Sería nuestro perfectamente. 23.44, 23.0, no sé qué. Ganado. Let's applaud him once more. He tops the standings and will receive the traditional honors. Here's the green jersey of this Tour de France. Tom Dumoulin. Melody. No. And which marks his career. Come on, let's applaud him once more. He's amongst the leading riders this year. Conclusión, ya hablando en serio, hablando en plata y con todos los colores del abecedario. El abecedario no tiene colores, tontaina. Es verdad. Montaña. Regularidad. General. Más de 12 etapas. Más de 12 etapas. ¿12 etapas o más de 12 etapas? A ver, este negro es el negro del juego. Aparezca, hágase el menú. Amigos, hemos conseguido ganar este Tour de Francia. Hinoa ha hecho más 6 y nosotros 32. Hemos perdido solamente 26 segundos con Bernard Hinoa en esta etapa. Hubiéramos tenido 1.30, 1.24, así que me da lo mismo que me da. Nos quedamos a 3 minutos 58, que son los que le hemos metido porque aceleramos. Son nuestros. 3 minutos 58 le hemos metido a Bernard Hinault. Y 5.33 le hemos metido a Eddy Merckx. ¿Os mola?